Ehlers-Danlos, parte del curso de reumatología a un nuevo alcance con la doctora Giselle Gordillo Rodríguez González, quien es médico cirujana con especialidad en genética médica en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, con diplomado en errores innatos del metabolismo y nutrición de la Universidad del Bosque, Colombia, con 14 años de experiencia en el diagnóstico y manejo de pacientes con patologías de origen genético. Bien, doctora Giselle, le damos pase para que pueda comenzar con la ponencia y asimismo agradecemos que nos esté brindando esta misma. Buenos días, ¿cómo están todos? Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. ¿Me confirman si el audio está bien? Así es, doctora, podemos escucharla bien. Perfecto. Dejen un momento, ya les comparto la presentación. ¿Me confirman también si la están viendo? Sí podemos verla, doctora. Perfecto, entonces muchísimas gracias nuevamente por las personas que están presentes y por su puntualidad. Voy a comenzar a presentar la charla, como le dijo la doctora Victoria de Ehlers-Danlos. Repito, mi nombre es Giselle Gordillo González, especialista en genética médica y cualquier cosa estoy aquí atenta si tienen preguntas. Estoy dándole avanzar a las diapositivas. Si no les pasa, por favor, me informan. Primero que todo, les aclaro que esta charla no tiene ningún tipo de patrocinio. Yo he sido expositora para diferentes causas farmacéuticas, pero pues realmente este tema no tiene ningún patrocinio porque no hay ningún medicamento en el momento, desafortunadamente, específicamente para Ehlers-Danlos, y toda la información que van a ver en esta presentación es producto de búsqueda bibliográfica y de pues mi propio conocimiento. Iniciamos con esta pequeña tabla. En el año 2017, como pueden ver la referencia en la parte inferior derecha, se hizo una revisión del síndrome de Ehlers-Danlos. Inicialmente, esta enfermedad se hacía énfasis como una clasificación clínica, como lo pueden ver en el título de la tabla, clasificación clínica del Ehlers-Danlos, también su patrón de herencia y la base genética. Y si podemos observar, existen o existían 13 tipos diferentes de Ehlers-Danlos. Teniendo en cuenta los avances científicos, específicamente la parte molecular, los estudios de genética disponibles a la fecha, esto decidió cambiarse y se sugirió una nueva clasificación que les estoy mostrando ahora, la tabla número 2, un reagrupamiento del síndrome de Ehlers-Danlos, pero según su base genética y sus mecanismos patogénicos. Si observamos en esta tabla, tenemos en colores, les encerré los nombres de los grupos. Aquí tenemos el grupo A y el grupo B, que pueden observar son los tipos de Ehlers-Danlos o síndromes similares que se relacionan con la estructura primaria del colágeno y el procesamiento del colágeno. En ese grupo B tenemos los que tenemos el plegamiento del colágeno y la formación de enlaces dentro del colágeno. En el grupo C tenemos de la estructura y función de la miomatriz y ya la interfaz entre el músculo y membrana. Tenemos los desórdenes de la biosíntesis de los glicosaminoglicanos, tenemos también de la vía del complemento y procesos intracelulares. O sea que ustedes ya van viendo aquí que no solo es colágeno. Si nos regresamos en la tabla, les muestro en la primera parte, obviamente, que dice todo lo que es con el colágeno. Miren que los genes en la columna que les estoy señalando, efectivamente son genes del colágeno. Pero si ya pasamos al plegamiento del colágeno, miren que hay genes que aparentemente no tienen nada que ver con el colágeno, pero sí tienen que ver porque son de la vía y de la función y de todos los procesos que se realizan a nivel de esta sustancia. Y si ya pasamos al resto de la tabla, observamos genes que de nombres completamente diferentes, pero todos están relacionados de una u otra manera con el colágeno, con la función celular, con el tejido conectivo. Evidentemente, no podemos hablar de todo esto el día de hoy porque pues, tendríamos que quedarnos efectivamente todo el día o incluso días varios para hablar de cada uno de estos que vieron en esta segunda tabla. Vamos a hablar como, de todas maneras, aunque les acabo de decir que
La clasificación nueva del Ehlers-Danlos tiene que ver con sus genes y con los mecanismos patológicos. Desde el punto de vista clínico, se sigue utilizando la clasificación, valga la redundancia, clínica. Así que vamos a hablar de los más frecuentes y los más típicos en cuanto al Ehlers-Danlos. Y comenzamos, por supuesto, con el Ehlers-Danlos clásico. Curiosamente, el Ehlers-Danlos clásico no es el más frecuente. En esta tabla que estamos viendo, que es de la asociación precisamente de Ehlers-Danlos, nos está mostrando los cuatro más frecuentes. El primer lugar es el Ehlers-Danlos hipermóvil. En segundo lugar está el que vamos a hablar ahora del Ehlers-Danlos clásico, con una prevalencia aproximada de uno por cada 20.000 a 40.000 personas. Y evidentemente el clásico sí tiene que ver muchísimo con nuestra molécula del colágeno. Suele tener un mecanismo de herencia autosómico dominante, del cual hablaremos posteriormente. Y aquí vemos unas cuantas manifestaciones clínicas, pero en eso es lo que nos vamos a centrar a continuación. El Ehlers-Danlos clásico, si ustedes observan estas imágenes, vamos a tener algo muy típico que es lo que siempre se viene a la mente cuando hablamos de esta condición. Si observamos las imágenes, observamos una hiperelasticidad de la piel en las imágenes desde la A hasta la D, incluyendo partes como el cuello, el dorso de los brazos. Además de eso, vamos a tener en las imágenes de la E a la H alteraciones de la cicatrización. Esto es muy importante y muy característico porque dependiendo de cuándo llegue el paciente a su consulta, puede que tenga otros síntomas más clásicos, pero un niño pequeño, por ejemplo, ¿cuántos niños no se caen, no se raspan, no se lastiman? Y siempre van a tener de pronto una pequeña cicatriz en su rodilla, una pequeña cicatriz en su mentón, y estas cicatrices van a ser de estas características que están observando ustedes, aunque más adelante les voy a mostrar unas mucho más aumentadas o ampliadas para que se perciban mejor. Lo otro que podemos ver con los pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos clásico son estas alteraciones de, primero, las cicatrices son unas cicatrices atróficas, se observan un poco delgadas en comparación con una cicatriz normal y de esa textura arrugada. Pero además de eso, los pacientes con Ehlers-Danlos clásico, vamos a observar estas en las articulaciones mayores, especialmente la rodilla, los codos, que son las zonas de apoyo, esta piel redundante pareciera de una persona mucho mayor a la edad de la que estamos viendo. Obviamente, los pacientes con Ehlers-Danlos, lo primero que se nos viene a la mente son la famosa hipermovilidad articular, que vamos a hablar luego de los criterios de Beighton con los cuales se va a puntualizar específicamente. Miren, por ejemplo, de las imágenes K, L y M, la hipermovilidad o aumento del ángulo a nivel del codo, a nivel del quinto dedo de la mano, a nivel del pulgar y específicamente de su falange distal. Y algo muy característico son estas lesiones que observamos en las imágenes de la parte inferior izquierda, que podemos encontrar nuevamente en los codos, en las rodillas y también en la planta del pie. Aquí observamos otra paciente donde se ve mucho más detallada o vemos las mismas signos clínicos de hiperelasticidad de la piel. También vamos a observar sus rodillas, que su piel es un poco arrugada, delgada, sobrante, ¿sí? Esta paciente, si la analizamos desde el punto de vista genético, pues tiene otras anomalías menores, como llamamos nosotros. Por ejemplo, su puente nasal es muy alto, es un poco ancho. Aquí tenemos un filtro un poco largo, de perfil pareciera también que tuviera un poquito de micrognatia, los pabellones auriculares son de baja implantación y rotados hacia atrás, pero les quiero aclarar que estos no son signos típicos del Ehlers-Danlos, ¿sí? Esto ya son anomalías menores propias de la paciente y siempre recordemos que hay que analizar si hay un fenotipo similar al resto de miembros de su familia. Eso nunca podemos dejarlo pasar por alto.
El paciente puede que se vea diferente, pero quizás simplemente se parezca a los miembros de su familia. Aquí vemos otra paciente de edad un poco más avanzada y lo que quiero que observen, miren en su rostro, son unas cicatrices bastante importantes. Esta paciente reporta en este artículo, son cicatrices de acné. Entonces, no es que en tenerles daños el acné sea más severo, no. Simplemente es que el proceso de cicatrización de estos pacientes ante cualquier herida e incluso algo como un acné puede producir estas heridas, estas cicatrices tan llamativas y tan grandes. Miren la hiperelasticidad de la piel, bastante importante, las lesiones en las rodillas, la hipermovilidad, la piel en los pies que es redundante, pues aquí ya tenemos también alteraciones ortopédicas. Y hablando de alteraciones ortopédicas, si observan la espalda de esta paciente, tenemos una desviación de su columna, ¿cierto? Una escoliosis, los hombros están desnivelados, la columna también, la cadera evidentemente también. Miren que los pliegues no son simétricos unos con los otros. Aquí tenemos una imagen mucho más ampliada de estas pápulas piezogénicas, así se llaman, o esa es la traducción más cercana, que se observan, recordemos, en la planta de los pies, cerca de los talones, aunque también se pueden encontrar en los codos principalmente, que si ustedes observan de cerca, pues parecen ser unos acúmulos de grasa por su color y efectivamente son herniaciones del tejido graso que se encuentran a nivel subcutáneo. Importantísimo, entonces, esto hacer diagnóstico diferencial con cualquier problema de hipercolesterolemia o problemas del colesterol, no se vayan a confundir con xantomas o xantelasmas de esos que se observan en estas condiciones de hipercolesterolemia. Pero no solo el hecho es de tener hipermovilidad articular, sino las complicaciones que trae eso y que probablemente es cuando entre la parte de reumatología y el motivo por el cual van a llegar. Que esto ya vendría siendo una comorbilidad bastante importante de estos pacientes por el riesgo de ruptura de dichos aneurismas. Y además de eso, pues la parte de la piel, lo que veníamos hablando, la hiperelasticidad de esta piel, las cicatrices que van a ser atróficas, no van a ser unas cicatrices adecuadas y cuando tienen cualquier alteración, golpe, herida, van a quedar estas heridas siempre un poco hiperpigmentadas por el depósito de hemosiderina que ocurre en ellas. Ahora, ¿cómo hacemos el ritmo diagnóstico con la clínica? Si yo no sospecho que el paciente tiene un Ehlers-Danlos, pues puedo tener el paciente así de artículo, de libro, como se los acaba de mostrar, con todas las atrofias, la hipermovilidad, la hiperelasticidad, y pues se nos va a pasar obviamente por enfrente y lo vamos a perder. Recordemos que tenemos unos signos, perdón, mayores, unos criterios muy importantes para el Ehlers-Danlos clásico y otros no tan importantes o signos menores, que son los que les acabo de colocar en la diapositiva. Como criterios mayores tenemos la hiperelasticidad de la piel, las cicatrices atróficas grandes y la hipermovilidad articular. Esos son los tres criterios más clásicos
valga la redundancia, del Ehlers-Danlos clásico. Pero también vamos a tener otros signos menores que podemos observar en los pacientes. En las fotos los mencionamos algunos. Vamos a tener una piel suave, aterciopelada. Vamos a tener también, esa es otra manera de describir esas lesiones en la planta de los pies de tejido graso, unos pseudotumores moluscoides, las esférulas subcutáneas, obviamente las complicaciones de la hipermovilidad, además del dolor, esguinces, luxaciones, subluxaciones, pie plano, o sea que estos pacientes seguramente pueden haber pasado también por ortopedia, hipotonía muscular, importantísimo retraso del desarrollo motor grueso, o sea que estos pacientes pueden haber pasado ya por neurología, en el caso de un paciente pediátrico, neuropediatría. Aparición fácil de hematomas que pueden hacer pensar en un problema de la coagulación, así que quizás el paciente ya pasó por hematología. Y también manifestaciones de extensibilidad tisular y fragilidad como hernias, especialmente hernia hiatal, prolapso anal en la infancia e insuficiencia cervical en el caso de las mujeres. Complicaciones quirúrgicas por mala cicatrización, hernias posoperatorias y no nos olvidemos de la antecedentes familiares, una buena pregunta, cuestionario a los pacientes o en el caso de pacientes pediátricos a sus padres de una historia familiar. ¿Qué sucede? Si yo tengo una sospecha clínica de esta condición, vamos a hacer un estudio molecular del gen COL5A1, que es el que está involucrado en el Ehlers-Danlos clásico. Si sale positiva, es decir, si nos sale una alteración genética, pues fácil, ya tenemos el diagnóstico confirmado. Pero si sale negativo, nos recomiendan luego hacer la secuenciación del otro gen involucrado, que es el COL5A2. Si sale positivo, ya tenemos el diagnóstico. Si sale negativo, sugieren ya hacer otra técnica diferente. Desde el punto de vista de genética, la secuenciación lo que hace es buscarme alteraciones genéticas de la secuencia del material genético. Es decir, si hay una adenina donde tenía que haber una timina, si hay una citosina donde tenía que haber una adenina, etc. Pero la técnica del MLPA, para los que no lo conozcan, es una técnica que me va a decir si en mi material genético me falta o me sobra material genético. Es decir, me dice si tengo deleciones, pérdida de material genético, o si tengo duplicaciones, ganancia de material genético. Y por lo menos, este es el algoritmo diagnóstico recomendado, ¿cierto? Pero por lo menos en Colombia sale más costo efectivo hacer un panel de genes, es decir, un solo examen, una sola muestra de sangre, donde incluimos todos los genes relacionados con el Ehlers-Danlos para hacer, obviamente, el diagnóstico de manera más rápida. Y como les digo, es más costo efectivo analizar varios genes al mismo tiempo que uno a uno desde el punto de vista del laboratorio. Ahora, aclarando, ¿qué es hipermovilidad de la piel? Es decir, ¿yo cojo y me estiro la piel y esto ya es hipermovilidad? No, porque entonces cualquier persona tendría hipermovilidad o hiperelasticidad, perdón, de la piel. Se considera que la piel es hiperelástica siempre y cuando se estire desde la toma hasta lo que ustedes puedan, sin dolor, por supuesto, las distancias de 1,5 centímetros en los antebrazos y en el dorso de las manos. 3 centímetros se tiene que estirar en el cuello, codo y rodillas y 1 centímetro en la superficie volar de la mano, ¿ok? Entonces, eso es realmente cuando ustedes van a decir que tienen hiperelasticidad de la piel y cumplen el criterio clínico, entonces, para el Ehlers-Danlos. No solo el clásico, sino otros que vamos a ver a continuación. Pero ya saben, 1,5 centímetros, antebrazos y dorso de manos, 3 centímetros en el cuello, codo, rodillas, 1 centímetro, superficie volar de la palma de la mano. ¿Cómo tenemos la hipermovilidad de las articulaciones? Para eso tenemos los criterios de Beighton o el score de Beighton, que es esto que estamos observando aquí, todas estas actividades que realizamos al paciente durante la consulta del examen físico, perdón.
Se considera que hay hipermovilidad cuando tenemos 5 o más criterios de Beighton positivos sobre el total de 9. Este criterio se basa en las dos articulaciones en general. Por ejemplo, si observamos en la imagen número 1, la izquierda, que vendría siendo la imagen A, con la palma de la mano colocada sobre una superficie plana, no solo la mano, sino también el antebrazo, es decir, así como lo están viendo, no sé, en la imagen, vamos a levantar el dedo meñique, ¿sí? Y vamos a ver que se levanta la falange y se hiperextiende más de 90 grados. Esto es mano derecha, mano izquierda. Ahí serían 2 puntos. En la imagen número B, vamos a ya levantar el brazo, lo vamos a tener extendido. El mismo paciente, preferiblemente, se va a llevar con su otra mano el pulgar, tratar de acercarlo a la parte esta del brazo. Esto es mano izquierda, mano derecha. Ahí van otros 2 puntos. O sea que irían 4. El brazo en el codo, vamos a observar una hiperextensión, perdón, de más de 10 grados sobre la parte recta. Recordemos que, pues, si uno igual estira el brazo, tenemos una línea horizontal. Vamos a superar 10. Buenos días, doctora. Disculpe, no podemos escucharla bien porque está un poco entrecortado. Doctora, disculpe, no la podemos escuchar. Hace un momento se entrecortó, aproximadamente hace un minuto. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ahora Hola. sí la escuchamos. Se entrecortó hace un Ok. minuto. ¿Me pueden decir desde qué diapositiva no me están escuchando? También Está. se desconectó la pantalla, compartir pantalla. Otra vez, Dios. Me dicen si ya la están viendo. Ajá, ahí mismo, justo en esa diapositiva, sí, continúa. ¿En esa diapositiva se desconectó? Sí, cuando estaba Ok, indicando los perfecto. criterios Entonces, al inicio. perfecto. Entonces les voy a volver a retomar esta parte de los criterios de Beighton, ¿sí? Recordemos, son 9 puntos máximo que podemos obtener. Para decir hipermovilidad, síndrome de hipermovilidad, tenemos que tener 5 en adelante. Esto viene por cada articulación bilateral. O sea que tenemos, si hay hiperextensión de la falange distal del quinto dedo en las manos, mano derecha, mano izquierda, esos son 2 puntos. Si el paciente logra llevar el pulgar hasta el antebrazo del lado derecho, lado izquierdo, son 2 puntos más, o pues un solo punto dependiendo de cuál lo haga. Si tenemos un aumento del ángulo de extensión de los codos, lado derecho, lado izquierdo, cada uno es un punto más.
Si tenemos hiperextensión de las rodillas, como observamos en la imagen, rodilla derecha, rodilla izquierda, otros dos puntos, y el único que es un punto impar es cuando los pacientes colocan las palmas de las manos sobre el piso sin doblar las rodillas. Y esto es un punto positivo. Entonces, dependiendo de cómo se haga el examen físico y cuántos puntos tenga, de 5, 6, 7, 8, 9, 5 en adelante, ya vamos a tener un diagnóstico positivo de hipermovilidad articular. Vamos a pasar al segundo tipo de Ehlers-Danlos los que les voy a presentar el día de hoy, que es Ehlers-Danlos los hipermóvil. Les estaba mencionando en esta tabla que, a pesar de que es el segundo que les voy a presentar, es el más frecuente. Miren que se encuentra uno por cada 3.100 a 5.000 personas, pero desafortunadamente, a pesar de que es el más frecuente, es el que menos se sabe, porque este síndrome no tenemos causa genética descrita hasta el momento, no tenemos la proteína afectada en nuestras células, en nuestro cuerpo. Eso no lo sabemos todavía, a pesar de que es el más frecuente. Como los otros que les voy a presentar el día de hoy, tiene un mecanismo de herencia autosómica dominante. Les repito, de esto hablaremos más adelante cuando acabemos de ver toda la clínica de los Ehlers-Danlos. Y por supuesto, va a tener unas manifestaciones clínicas que, como su nombre lo dicen, tienen que ver bastante con la hipermovilidad. Entonces, ¿qué pasa? El síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil, repito, el más frecuente, tiene diferentes etapas a lo largo de su historia natural. La primera etapa que se describe es la fase de hipermovilidad, precisamente. Ocurre los primeros años de vida y son estos niños que en el colegio les gusta mostrarle a sus compañeritos o a su familia lo contorsionista que son, que se pueden colocar la pierna detrás de la cabeza y la otra, etcétera, etcétera. Entonces observamos el contorsionismo, esta capacidad de hacer movimientos que para otros humanos quizás no sean muy fáciles de hacer, pero esto va a traer también consecuencias clínicas como luxaciones y dislocaciones articulares. Por supuesto, el dolor en los miembros, que suele confundirse en la etapa pediátrica con los famosos dolores. Como en articulaciones, sino incluso a los músculos. Y un diagnóstico diferencial o un diagnóstico que suele hacerse muy frecuentemente en estos pacientes es el de fibromialgia. En las mujeres vamos a tener también dolor a nivel pélvico, cefalea en ambos sexos y estos dolores suelen exacerban, perdón, la fatiga que ya trae el paciente desde la fase anterior. Esto suele verse en la segunda hasta la cuarta década de vida y van a aparecer ya otros síntomas clínicos como parestesias y problemas gastrointestinales. La otra etapa, la tercera etapa, es la etapa de la rigidez. Ya vamos a pasar.
Doctora, disculpe, no podemos oírla. ¿Me están escuchando? Sí, se desconectó nuevamente. Ahora se quedó en la fase Es de que rigidez. me sale un mensaje que dice, debido a la cantidad de participantes, se desconectó su micrófono. No sé por qué. ¿Están viendo la diapositiva? Ahora no, todavía. Déjenme un segundo. Sí, se desconecta de vez en cuando. Voy a Ahí. apagar mi cámara por si acaso. Ya, está ahí. Listo. Perfecto, muchas gracias. Les estaba diciendo que las comparaciones entre las cicatrices atróficas del síndrome de Ehlers-Danlos clásico versus el hipermóvil, que es el que estamos hablando ahora, evidentemente el clásico es mucho más dramático en su presentación, podemos usar esa palabra. En el hipermóvil vamos a tener también cicatrices delgadas, se ven como de un color nacarado, rosado en comparación con el resto de la piel, pero es mucho más suave en su presentación. Aquí, por ejemplo, en la imagen C, nos están mostrando, este es uno clásico. Pero vamos, perdón, en estas imágenes las que quiero mostrarles, la F y la G, aquí tenemos la lesión que les mencioné antes, que es la subcutánea de grasa, pero miren también esta imagen en la G, que es una lesión bastante grande, descrita como moluscoide, el pseudotumor moluscoide, en el codo de los pacientes. Los pacientes con Ehlers-Danlos hipermóvil no van a tener este tipo de lesiones moluscoides en la piel, ni tampoco las de grasitas subcutáneas. Vamos a tener, sí, las cicatrices atróficas diferentes, pero nunca van a ser tan dramáticas como lo que podemos ver en el síndrome de Ehlers-Danlos clásico. ¿Qué vamos a tener también en el síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil, además de las tres etapas que vimos anteriormente relacionadas más que todo con la hipermovilidad y la pérdida de la defunción? También vamos a tener, por supuesto, problemas cardiovasculares. Aquí algo muy característico puede ser la dilatación de la raíz aórtica, aunque es algo leve. Vamos a observar un aumento en la prevalencia de la insuficiencia tanto tricúspide como mitral. A nivel gastrointestinal podemos observar los síntomas de reflujo gastroesofágico, pirosis, inflamación, dolor inespecífico a nivel del estómago, intestino irritable y los dos espectros o la constipación o por el contrario, deposiciones diarreicas. Y a nivel de sistema nervioso central vamos, o de otros síntomas, perdón, en general podemos encontrar la parte ósea de osteoporosis, osteopenia, vamos a observar disautonomía a nivel cardíaco, osteoartritis, cefaleas que recuerden también se presentaban en el Ehlers-Danlos clásico. Vamos a tener hipermovilidad de una articulación muy específica, la temporomandibular. Vamos a tener también sifosis postural. Si comparamos, realmente hay bastantes signos y síntomas similares entre las dos, en el clásico y en el hipermóvil. Pero el hipermóvil, pues de entrada, lo que más nos va a llamar la atención es la parte articular y de movilidad de nuestros pacientes. Importantísimo para las mujeres en el síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil, vamos a encontrar un 67% en un estudio que se realizó con 223 mujeres, encontraron que el 67% tenían problemas con la mucosa de los genitales. Entonces, cosas que de pronto uno no se le ocurre que puedan pasar en este tipo de enfermedades, pero
Sí pasan. Esto también se relacionaba con dispaneuria hasta en un 57% de las pacientes, menorragia hasta un 76% de las pacientes y en general disfunción del piso pélvico con prolapso, incontinencia, descarga urinaria y otras anomalías sensoriales. Probablemente también se refieran a la parte de las relaciones sexuales en las pacientes con Ehlers-Danlos hipermóvil, o sea que no nos olvidemos de hacer una buena revisión ginecológica y remitirla al especialista necesario a estas pacientes femeninas con este diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del Ehlers-Danlos hipermóvil? Aquí ya no va a ser por estudio molecular, no va a ser por estudio genético. Recordemos que no se conoce la causa genética de esta condición, de este tipo de Ehlers-Danlos. Por lo tanto, existe este checklist o este listado de criterios diagnósticos que se deben cumplir para llegar a un diagnóstico. El criterio de Beighton, que lo vimos detalladamente en diapositivas anteriores. Esto es importante, que ya va a cambiar el número del criterio, pero esto es según la edad. Si estamos hablando de pacientes prepúberes y adolescentes, tenemos que cumplir 6 o más criterios de Beighton. Si estamos hablando de mujeres de edad de 50 y hombres puberales, ya son 5, como lo vimos en el clásico, y ya cuando tenemos mayores de 50, ya son solamente 4, porque recuerden que a medida que pasa la edad va disminuyendo la hipermovilidad, o sea que no podemos pedirle que un paciente de 60 años de pronto coloque las manos en el piso porque ya va a estar en la etapa, recuerden, la etapa de pérdida de movilidad, de rigidez. Y aquí en este criterio entonces es simplemente los criterios de Beighton. Ya saben, estos son los puntajes específicos. Para hacer el diagnóstico tenemos que cumplir los criterios de Beighton y tener una hipermovilidad articular generalizada. El criterio número 2, tenemos que tener 2 o más de las siguientes características para que yo pueda decir cumplo el criterio número 2. Pero ¿cuáles son las características? Tenemos característica A, tenemos característica B y tenemos característica C. Miren que en la característica A necesito 5 de estos al menos. En la B, pues es uno solo. Y en la C es uno solo también. Es decir, que para yo decir tengo criterio 2 positivo, necesito el B, uno del C y 5 de los descritos en el A. ¿Qué observamos en el A? Miren que son características también muy similares a las que vimos en el Ehlers-Danlos clásico. Vamos a tener una piel suave o aterciopelada, la hiperextensión de la piel, estrías sin explicación, esto es muy importante. Uno puede tener estrías por muchos motivos, pérdida de peso, embarazo, otros, pero aquí tienen que ser sin explicación. Aquí nos dicen las localizaciones donde tienen que encontrarse y miren que son muy específicos en decir sin historia de pérdida o ganancia de peso. Vamos a tener pápulas piezogénicas, vamos a tener hernias, vamos a tener cicatrices atróficas y otras manifestaciones que hemos mencionado, incluyendo cosas nuevas como apiñamiento dental, paladar alto, pternodactilia, que también tiene sus signos específicos para yo poder definir qué es una aracnodactilia, el aumento de la envergadura de los brazos versus la talla, prolapso de la válvula mitral, dilatación de la aorta. Estos son de estos 5. ¿Cuál es la característica B del criterio 2? Historia familiar, ¿sí? Principalmente uno o más familiares en primer grado que cumplan
estos criterios. Y las características C, que recordemos tiene que ser solamente uno, vamos a hablar ya del dolor, vamos a hablar de dolor crónico de más de 3 meses o 3 meses o más, y las dislocaciones recurrentes articulares. ¿Cuál es el criterio 3? Para yo tener criterio 3 positivo, todos los siguientes los tengo que tener. O sea, que miren que realmente hacer un diagnóstico clínico de Ehlers Danlos hipermóvil no es muy fácil porque hay que cumplir unos criterios bastante puntuales y quizás nuestro paciente tiene casi todo, 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 pero resulta que le falta esto, entonces si ya le falta este, ya no cumple el criterio 3 y si no cumple el criterio 3, no puedo hacer un diagnóstico de esta condición. En el criterio 3 vamos a observar tres puntos importantes, que es una fragilidad inusual de la piel. Vamos a excluir diagnósticos diferenciales. Mírenlo acá, diagnósticos diferenciales y otras enfermedades heredadas o incluso reumatológicas. Miren, aquí tenemos que excluir el lupus, la artritis reumatoide. Hay que hacer es un diagnóstico diferencial. Entonces, recordemos, hipermóvil, necesito todo, criterio 1, criterio 2, criterio 3. El criterio 1 es la hipermovilidad articular. El criterio 2 está compuesto por tres características y cada una tiene que tener sus propios pasos. Y el criterio 3 es más que todo la parte de diagnóstico diferencial, pero todo hay que cumplirlo. El tercer Ehlers Danlos que les voy a mencionar es el Ehlers Danlos vascular o también conocido como tipo 3 o Sac-Barabás. Aquí lo observamos, se encuentra con una prevalencia aproximada de 1 por cada 100.000 a 200.000 personas. Este sí ya tiene una causa genética con respecto a los genes también del colágeno, solo que son diferentes del clásico, y también mecanismo de herencia autosómico dominante. Aquí sí les quise traer era un caso clínico como para cambiar un poquito. Este caso nos hablan de un paciente femenina de 27 años con un antecedente de hepatitis autoinmune y también deficiencia de los factores 8 y 13. En dos ocasiones acude a urgencia por dolor en fosa renal, sin fiebre, con hematuria, la cual no hay sangrado activo, pero encuentran una fístula arteriovenosa femoral con tortuosidad de los vasos y dilatación de las arterias renales. Justo cuando están haciendo el procedimiento, la paciente entra en shock hipovolémico, llega la hemoglobina a 5 y, por supuesto, la pasan enseguida a cirugía. Para obtener este sangrado activo, tienen que hacer una ligadura de la arteria ilíaca izquierda. Cuando describen a la paciente, la describen con un fenotipo de una piel del tórax traslúcida, es decir, delgada. Se ve fácilmente su red venosa, la nariz es puntiaguda y las orejas las describen como hipolobuladas. Los doctores dicen, ok, tenemos la piel delgadita, ha tenido ruptura de vasos sanguíneos, esto de pronto es una conectivopatía con un problema vascular grave. Deciden hacerle un estudio histológico precisamente de esas arterias y de esos tejidos que sacaron, que seccionaron con las cirugías y todos los procedimientos que le han hecho, y describen un aumento en el número de fibras elásticas, pero que están fragmentadas, es decir, no son fibras elásticas de una estructura normal. La paciente sigue hospitalizada, al octavo día hace un paro cardíaco, signos de infarto agudo del miocardio, signos de hemopericardio
y desafortunadamente, pese a las maniobras de resucitación, la paciente fallece. En la autopsia clínica describen o hacen unos diagnósticos de infarto al miocardio masivo en el ventrículo izquierdo por un taponamiento cardíaco con hemopericardio, es decir, sangrado, rotura de la arteria descendente anterior y esa es la principal causa de muerte. Además, hemotórax, hemoperitoneo, hematoma disecante de las arterias. Bien, queridos participantes, vamos a dar un minuto en lo que se restablece la conexión de la doctora. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Perfecto, muchas gracias. Qué pena con ustedes, la señal está muy mala. Estaba presentándoles, ¿me alcanzaron a escuchar el final del caso de la paciente? Se escuchó un poco entrecortado. Ok, estaba terminando, pues, para no regresar. El caso que les estaba presentando de la paciente femenina de veintitantos años, desafortunadamente fallece y en la autopsia clínica encuentran estas son las causas de fallecimiento. Como podemos observar, la mayoría tienen que ver con sangrados de múltiples partes de su cuerpo, no solo cardíaco, sino también torácico, peritoneo, toda la parte renal que habíamos descrito. Y teniendo en cuenta toda esa clínica, a la paciente post-mortem se le decidió hacer un estudio genético y encontraron que tenía efectivamente una variante genética patogénica del gen del colágeno 3A1. Para uno hacer la sospecha diagnóstica de este tipo de pacientes, les voy a presentar enseguida mejor los criterios clínicos, cuáles son los criterios mayores y criterios menores para hacer el diagnóstico de un LSDAN los de tipo vascular. Los criterios mayores son antecedentes familiares, mejor si tenemos un diagnóstico molecular del gen, ruptura arterial a una edad temprana, perforación espontánea del colon sigmoides sin ninguna enfermedad que pudiese ser la causa, como por ejemplo enfermedad divertida. Ruptura uterina en el tercer trimestre, sin nuevamente antecedentes de algo que pudiese ser la causa, como cesáreas previas o una laceración. Formación de una fístula del seno carotidio cavernoso en ausencia de trauma. Estos son los criterios mayores para un diagnóstico de Ehlers-Danlos vascular.
Ya a nivel de criterios menores tenemos otros signos, como por ejemplo equimosis sin trauma, en sitios inusuales, una piel delgada y traslúcida, que era lo que se describía en el examen físico del caso que les mencioné, una apariencia facial característica, estos pacientes sí tienen unos rasgos llamativos, un neumotórax espontáneo, acrogeria, pie equinovaro, podemos tener antecedente de displasia congénita de la cadera, hipermovilidad de las articulaciones pequeñas. Aquí no es tan importante la movilidad articular. Rotura muscular y de tendones a nivel oftálmico, queratocono. Recesión, de las encías y fragilidad de estas mismas. Y venas varices de inicio temprano, es decir, en menores de 30 años o mujeres nulíparas. Ahora, ¿cuál es el asunto con el colágeno? El colágeno, ustedes saben que pues sí es el colágeno de la piel, el de las cremas y todo, pero aquí el que nos interesa es el colágeno más profundo del tejido conectivo. Recordemos que existen muchísimos tipos de colágeno. Aquí en esta imagen simplemente nos están mostrando algunos de los más reconocidos para el Ehlers Danlos, especialmente el Ehlers Danlos clásico y el Ehlers Danlos vascular que les acabo de presentar. En esta diapositiva simplemente nos está mostrando el núcleo de nuestra célula, el interior del citoplasma, retículo endoplásmico, y ya esta es la parte que se realiza fuera de este procesamiento. Simplemente nos está mostrando cómo se transcribe los genes, luego tenemos la molécula inicial del colágeno y luego cuando se hace el procesamiento para formar la fibra del colágeno. Y en cada una de estas etapas estamos observando esas palabras: vascular, clásico, clásico, sifoescoliosis, artrocalasia y dermatoparaxis. Estos son otros tipos de Ehlers Danlos clínico que no les mencioné, pero observemos que el Ehlers Danlos clásico vamos a tener alteraciones directas de los genes del COL5 a nivel del núcleo, es decir, la alteración molecular básica, pero también el clásico puede verse involucrado en el procesamiento final de la fibra de colágeno. Entonces, realmente el colágeno en cualquiera de sus etapas de formación puede tener una alteración que lleve a diferentes tipos de los Ehlers Danlos que mencionamos y que aparecen en la clasificación más amplia. Ahora, ¿qué pasa con el mecanismo de herencia? La mayoría de los Ehlers Danlos tienen un mecanismo de herencia autosómico dominante. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos, el autosómico dominante puede ser heredado de uno de los padres. En la parte superior nos estás mostrando padre 1, padre 2. El padre 1 en este caso tiene una alteración genética, solo una, y por ende él es afectado. Esta es la característica de un patrón de herencia autosómico dominante. Autosómico se refiere a que la alteración genética está en un cromosoma no sexual, o sea, no tiene nada que ver ni con el X ni con el Y. Puede ser cualquiera de los otros 22 cromosomas y por eso me va a afectar tanto a mujeres como a hombres. Y dominante quiere decir que solo necesito una alteración genética para que me dé la enfermedad. ¿Qué pasa si una persona tiene estas condiciones, digamos un Ehlers Danlos clásico, y tiene hijos con otra persona que es completamente sana? Recordemos que él tiene la probabilidad del 50% de transmitir ese alelo que tiene la alteración. Así que tenemos un 50% de probabilidad de tener hijos con lo mismo y un 50% de probabilidad de tener hijos completamente sanos. Ojo. Cuando ustedes estén hablando con sus pacientes de esto, deben aclarar que esto no es que voy a tener dos embarazos y uno sí y el otro no. No, esta probabilidad del 50% es para cada embarazo. O sea que si yo tengo Ehlers Danlos clásico, digamos, tengo la probabilidad de tener tres hijos de seguido, todos con Ehlers Danlos, o por el contrario, siete hijos de seguido, todos sanos. Esto es al azar. La única manera de evitarlo sería ya utilizar técnicas de fertilización in vitro, que por lo menos aquí en Colombia no las cubre nuestro sistema de salud. Y tenemos esta segunda opción, ¿sí? Hoy en día, con el desarrollo de las
redes sociales, ustedes saben que se ha hecho más fácil a los pacientes encontrarse entre ellos, crear asociaciones de pacientes, discutir con otras personas en internet sobre lo que están pasando, porque nadie entiende más qué pasa por un paciente que un mismo paciente, que otra persona que tiene lo mismo. Y pues se han creado estas situaciones cuando dos personas con la misma condición, pues deciden tener hijos. Aquí vemos que los dos padres son afectados. Otra vez utilicemos el ejemplo del él les dan los clásico y miren que ya no va a ser un riesgo de un 50%, no señores, ahora va a ser un riesgo de un 75% de tener hijos con la misma condición autosómica dominante. Puede ser cualquiera de los él les dan los que les mencioné el día de hoy, porque todos esos son autosómicos dominantes. Solo va a haber un 25% que va a heredar los dos alelos sanos y va a ser completamente sano. Y aquí hay otros tipos de les dan los desde el tipo de vista clásico, perdón, desde el punto de vista clínico, que son los periodontales. Obviamente el nombre les está diciendo que esto es un problema principal a nivel oral. La sifoescoliótico les está mostrando entonces que vamos a tener los síntomas más características son la hipotonía congénita y por supuesto una sifoescoliosis congénita o de presentación temprana. El Ehlers Danlos espondilodisplásico, que ya son pacientes que a diferencia de la mayoría de Ehlers Danlos, que uno siempre los ve flacos y usualmente altos, van a tener una baja talla, debilidad muscular, curvamiento de las extremidades y alteraciones craneofaciales. Los otros más frecuentes es el síndrome de córnea de Bethlen, que obviamente es problemas visuales y pérdida auditiva, el síndrome de artrocalasia, que vamos a tener también una hipermovilidad severa y una dislocación congénita de cadera, y el Ehlers-Danlos músculo contractural, que se caracteriza precisamente como su nombre lo dice, por contracturas congénitas múltiples y también anomalías craneofaciales. Estos son los otros dos. Para terminar, el clásico like o parecido al clásico y la dermatosparaxis. El clásico like, pues literalmente se parece muchísimo, pero como otras características vamos a tener deformidades de los pies y edema a nivel de las piernas. Y la dermatoparaxis es más de afectación de la piel, una fragilidad extrema, muy severa de la piel, características craneofaciales. Son pacientes que les cuelga muchísimo la piel en diferentes áreas de su cuerpo. Por ende, se van a lastimar muy fácil y van a tener extremidades cortas. Si observan, estos últimos que les presenté ya no son autosómicos dominantes, sino que son autosómicos recesivos, incluyendo estos últimos dos, miopático y el cardiovascular. Ahora, ustedes de pronto quieren, bueno, y la doctora nos va a decir qué vamos a hacer de tratamiento con estos pacientes. Primero, tratamiento curativo evidentemente no existe. ¿Por qué? Porque son enfermedades genéticas y desafortunadamente a la fecha no hay manera de hacer terapia genética y curar las alteraciones genéticas que tienen estos pacientes. Así que pues el manejo de los pacientes es un manejo. Nuestros pacientes. Lo ideal es que fuera así, un manejo interdisciplinario. Esta palabra indica la unión de todos los especialistas al mismo tiempo tratando a nuestro paciente. Pero por lo menos en Colombia esto desafortunadamente no sucede. Cada paciente, cada especialista ve al paciente en un centro de atención diferente. El cardiólogo lo ve por allá, el ortopedista lo ve por allá, el reumatólogo lo ve por otro sitio. Y esto dificulta realmente mucho la unión y un manejo adecuado de estos pacientes. Y para cerrar,
Pues vimos que el herpes danlos es una enfermedad con una gran variabilidad fenotípica, tiene algunos, la mayoría, una etiología genética y el diagnóstico usualmente se confirma precisamente con el estudio molecular, aunque la clínica ya es bastante disidente y eso es todo por hoy lo que les quería presentar. Les agradezco mucho por su atención. Esos son mis datos de contacto. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quieran hacer. ¿O me entendieron todo o no me entendieron nada? Así es, doctora, sí pudimos entender todo muy claro. Muchas gracias, doctora Victoria y Daniela. ¿Sí? Bien, doctora, invito a los participantes que si tuvieran una duda por el tiempo, puedan hacer una consulta si la tuvieran, en todo caso, si no, ya daríamos pase a la finalización. Sí, buenos Doctora días. Victoria. Ah, buenos días. Quisiera hacer una consulta con respecto al tipo, si fue escoliótico. En algunas literaturas he leído que suman a los síntomas descritos de este tipo también problemas dentales y de pérdida de oído o de audición, mejor dicho. ¿Por qué existe eso de unir también algunos otros síntomas de otros tipos, por ejemplo, con este tipo en específico, de si Sí. fue escoliótico? Sí, doctora. Mire, el asunto con el Ehlers Danlos en general es que, aunque se clasificó con esos nombres, por ejemplo, si fue escoliótico, y uno piensa, ah, ok, sifosis, escoliosis, esto es columna, ya. Recordemos que el proceso molecular que lleva a cada uno de estos, que si es el colágeno, que si es la molécula de tenacina, que si es la fibrilina, hay muchos involucrados, esos procesos moleculares en general van a afectar varios tejidos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en el Ehlers Danlos clásico, también pueden haber problemas dentales. No es tan característico, no se ha descrito mucho, pero puede existir. Es simplemente variabilidad del fenotipo que puede encontrarse. Yo en la tabla final, cuando les hice ese resumen muy rápido de todos los sifoescolióticos, de estatoparaxia, muscular, miopático, los síntomas que aparecían a la derecha es como los más importantes. Pero si ustedes se van a leer cada uno de estos tipos, van a encontrar muchísimas otras manifestaciones clínicas que no son típicas de un solo órgano, sino que van a involucrar hasta el pelo, las uñas. Entonces, es más que todo, tiene que ver con los procesos, la vía molecular que está afectada y cómo afecta dicha molécula todos diferentes tejidos de nuestro organismo. No sé si le contesté la pregunta. Sí, doctora, en otras palabras, hay como del tipo otros subtipos y además unas características muy particulares en sí ya de cada persona, de cada paciente, ¿verdad? Sí. Hay mucha variabilidad fenotípica, incluso dentro de miembros de una misma familia. Podemos tener, no sé, cinco pacientes de la misma familia, todos con la misma variante genética, y unos tienen casos más severos, otros más leves, unos tienen signos y síntomas que los otros no presentan. Es como, yo ahora a mis pacientes, siempre que les estoy explicando esto, les hablo del COVID. Usted sabe el COVID, todos nos dio COVID, nos dio el mismo virus, pero unos no tenían síntomas. Otros tenían una gripita y otros terminaron hospitalizados en la UCI. Entonces, es lo mismo. Ok, muchas gracias. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Me parece que ya no hay más dudas. Ahí alguien escribió en el chat, ¿me pueden ayudar por favor a dar a conocer mi consulta? No puedo activar el audio. Alguien llamado Aramis Sánchez Solís, no sé. Claro,
Sí, tiene una duda, una pregunta anterior menciona, doctora, ¿con Erlen-Danlos es más rápido que se pierda el colágeno pasando los años? Sí, especialmente con los Ehlers-Danlos que vienen siendo por afectación directa del colágeno, como los que vimos el clásico y el vascular, por ejemplo. Sí, pero no es un colágeno que uno pueda recuperar, por ejemplo, en la piel echémonos cremas o tomemos suplementos de colágeno que venden en las farmacias. Desafortunadamente eso no funciona mucho. A medida que va pasando el tiempo y los procesos moleculares con la propia edad van afectándose simplemente por la edad, sí, por supuesto, esos pacientes tienen usualmente, más que todo el vascular que tiene las complicaciones severas que vimos, tienen una expectativa de vida menor, sí, y un compromiso mayor en su edad avanzada. Sí, señor. Doctora, ¿cómo está usted? Por fin puedo activar mi audio, me logro escuchar. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo está? A ver, justamente hablando del colágeno, entonces, si bien es cierto, pasando los años, pues perdemos gran cantidad, creo yo, pero en consideración a lo que tenemos actualmente. Sería que un 20 o 30% de colágeno, porque yo sé que de más no podemos tener. O eso va a depender de qué edad nos tenga el paciente, porque en mi caso tengo el hiperlaxitud ligamentaria. Ah, ok. Usted tiene hiperlaxitud. Sí. No hay una cuantificación específica, o por lo menos yo no la conozco, no he leído estudios al respecto de cuánto colágeno se va a perder según el tipo de Ehlers-Danlos. ¿Listo? Lo que se sabe es, por ejemplo, en el caso de la hiperlaxitud, como les mostré, es que en una edad ya más avanzada, por ahí 40, 50 años, empiezan a perder la movilidad y eso tiene que ver, obviamente, está directamente relacionado con la pérdida de los diferentes tejidos. Claro está que recordemos que el hipermóvil no se ha demostrado que realmente tenga que ver con el colágeno, no se ha demostrado que tenga que ver con nada. El Ehlers-Danlos hipermóvil, no se sabe por qué sucede, cuál es el gen, cuál es la proteína que está dañada. En general, como se trata de hipermovilidad, igual los médicos recomiendan, sí, de todas maneras, tomar suplementos de colágeno. De alguna manera se considera que puedan ayudar, ¿sí? Pero que yo le pueda decir, mire, es que hay una pérdida del tanto por ciento de colágeno a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años, yo por mi parte no conozco esa información. O sea, necesariamente por no tener colágeno no quiere decir que ya tengas Ehlers-Danlos o un como que inicio de Ehlers-Danlos. Sí, claro. No, de todas maneras, recordemos que el colágeno, sí, es una de las causas de uno de los tipos de Ehlers-Danlos, pero también el colágeno lo tenemos en muchas otras enfermedades. Por eso es un grupo grande que se llaman colagenopatías y por eso recordemos que hay que hacer diagnóstico diferenciales con otras condiciones. Por ejemplo, en el Marfan hay también una alteración en el colágeno por otra proteína, pero tiene que ver con el colágeno. Entonces, siempre hay que hacer diagnósticos diferenciales. El colágeno no es igual a Ehlers-Danlos. Eso sí tiene que quedar claro. Muchas gracias. Bien, doctora. Ahora sí me parece que no hay más dudas tampoco en el chat ni por audio. Entonces vamos a finalizar esta reunión agradeciéndole nuevamente a usted por la disposición en dar la ponencia como tal. El certificado vamos a estar enviándoselo a su correo o por el chat en medio de comunicación. Un certificado de participación por dar la ponencia del día de hoy. Y asimismo, Muchas bueno, gracias, nuevamente doctora le agradezco. Victoria. Yo le comparto a usted la presentación por el WhatsApp donde hemos estado hablando
para que si usted quiere se la comparta también a los participantes. No tengo ningún inconveniente. De pronto le sirven las bibliografías de cada diapositiva para que busquen la información que les presenté. Perfecto, doctora. Muchas gracias por el dato. Bien, entonces a todos los participantes también les agradezco bastante que hayan estado aquí. Les estoy pasando un post-test por el chat para que puedan llenarlo y validar la asistencia del día de hoy, ¿no? Muchas gracias, doctora. Seguimos de repente otra vez contactando si se pudiera dar otra ponencia en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Que tengan un resto de buen día. Adiós.